casos de dengue en el departamento de Cochabamba. Actualmente se registran 913 casos que han sido confirmados. La mayoría provienen del trópico. Ante la temporada de lluvias y la tardía acción en cuanto a la destrucción de criaderos del mosquito transmisor, los casos de dengue se incrementan en el departamento. Los lugares más afectados corresponden a los municipios del trópico de Cochabamba, área considerada como altamente endémica. 913 casos confirmados por laboratorio en todo el departamento. El mayor municipio que, bueno, el municipio que notifica mayor cantidad de casos, 324, Villa Tunari, le sigue Entre Ríos con 167 casos, 135 el municipio de Chimoré, Chinaota 133, Puerto Villarreal 81 casos, el municipio de Cochabamba ya registra 38 casos. De los 913 casos confirmados, 893 son autóctonos, 13 importados de los departamentos de La Paz, Beni y Santa Cruz. De estos, 20 son importados de otras regiones, Beni, Santa Cruz, Pando y La Paz principalmente. Y tenemos 893 casos autóctonos nuestros en el departamento. Asimismo, dos niños continúan internados en el hospital pediátrico, uno de ellos en terapia intensiva. Se aguarda la confirmación de la enfermedad en una mujer que fue ingresada hasta el hospital Viedma con signos de alarma. Se tiene internado en el hospital pediátrico también dos pacientes, uno en terapia intensiva pediátrica, ¿no?, proveniente del municipio de Virgarzama, y otro paciente en la unidad de infectología. Desde el Servicio Departamental de Salud indicaron que se mantiene la alerta epidemiológica en el trópico y se masifican las acciones preventivas.